Continuamos con más información. Se confirmaron 18 nuevos casos en el distrito, entre ellos el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, ingeniero Luis Fanti. Así lo anunció anoche el intendente. Vamos a escuchar lo que decía. Buenas noches. Bueno, le quiero comunicar a la gente del partido Pehuajó que nos acaban de llegar los nuevos resultados. De 25, 18 son positivos. Teníamos 59 activos, quiere decir que nos fuimos a 77, pero se recuperaron 11, bajamos a 66. Hay 600 personas aisladas y de los 18 que llegaron, 8 son de la ciudad de Juan José Paso, con la cual, como en todos lados, como le digo, en todo el partido Pehuajó, seguimos trabajando con la Secretaría de Salud, el director del hospital y el médico que se encuentra en la localidad. Dentro de estos 18, como lo he comunicado cada vez que pasa con algún funcionario municipal, de acuerdo al área, ha dado positivo nuestro secretario de Obras del municipio. A cuidarse, a cuidarnos, es largo, no es fácil. No hay que bajar los brazos. Hay resultados a veces que nos hace bajar la curva y otro que nos hace subir la curva. Nosotros estamos evaluando con el doctor Pichetto que estamos en un pico que, si todo sigue así, es posible que baje la próxima semana. Digo es posible porque si no salen diciendo que afirmé lo que estamos estudiando. Y a veces lo que uno estudia no da, porque esto no es matemática, no es una ciencia exacta, precisamente. Con mucha fe, como siempre, con cuidarnos, con el equilibrio, no me voy a cansar de repetirlo, con malos momentos para algunos y con algunas reflexiones. Más allá del COVID, más allá del COVID, más allá de lo que nos está pasando, más allá de todo lo que va a despegar Pehuajó, quiero redoblar los esfuerzos y pueden pasar por los lugares, si es que no estamos llegando, yo creo que sí, pero pueden pasar por Desarrollo Humano, pueden venir a mi secretaría privada, me pueden parar en la calle. No quiero, y se lo digo con muchísimo respeto, con muchísima empatía, no quiero un solo niño pasando hambre en la ciudad de Pehuajó. Si no le llegamos con las trabajadoras sociales, si no le llegamos con el esfuerzo de desarrollo, tienen que venir a ver. El hambre duele, la muerte duele. No quiero y voy a hacer todos los esfuerzos. Por favor, les pido que si no estamos llegando a algún lugar que tiene necesidades primarias, me lo haga saber. Y le vuelvo a repetir, me pueden parar en la calle, pueden venir a desarrollo, pueden venir a mi secretaría. Con fe, con esperanza, con mucho trabajo, con muchísima empatía y con expectativas de vida, con expectativas de futuro, con expectativas. Al partido de Pehuajó, por favor, con expectativas. Muchas gracias.